Ahora ¿Tú la. vas a salir? Sí. ¿O sea, vas a hablar? No, no, ya saqué. Es que me voy para que me quede. Muy buenos días para todos y para todas. En esta continuación de el encuentro de egresados, hoy tenemos unos invitados para este panel de recuperación de la memoria histórica desde una mirada de las experiencias significativas de los docentes, una mirada local y regional. Entonces hoy vamos a tener la participación de 6 invitados, 5 invitadas y un invitado, mejor. Vamos a tener la participación de la profesora Mariluz Cuervo de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria de Ráquira, de Ana Belén Acuña de la Institución Educativa Técnica San Ignacio Gil Sanabria de Siachoque, de también la profesora Marcela Pinzón de la Institución Educativa Distrital Bilbao de Bogotá, de la profesora Miriam Consuelo Ortiz de la Escuela Normal Superior de Saboya, y de el profesor Edgar David Parra, de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla. Vamos a formular 3 preguntas. Cada uno hará su intervención de 5 minutos en cada una de estas preguntas. Entonces, la primera de estas preguntas es, ¿qué estrategias didácticas se utiliza para la recuperación de la memoria histórica local o regional, dentro y fuera del aula con sus estudiantes? Y el orden que vamos a establecer para cada intervención de 5 minutos es como los presenté hace un momentito: la profesora Mariluz, después la profesora Ana Belén, después Marcela, Miriam y finalmente Edgar. Entonces, muy buenos días, profesora Mariluz, bienvenida y por favor, la escuchamos. Su micrófono, por favor, profesora Mariluz. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a esta primera pregunta, yo quiero comenzar el panel haciendo la reflexión que dentro del aula, somos los docentes quienes debemos y recae la responsabilidad para formular una propuesta educativa que vincule la memoria histórica y que pase más allá de ser simplemente el desarrollo de una lista de temas sin significado, que no solamente abordamos la historia, sino que también hacemos un enlace con el presente que se escribe cada día en Colombia, en nuestro país. Los estudiantes desde el aula deben desarrollar un pensamiento crítico con respecto a lo que sucede a su alrededor.
Se trabaja pensamiento crítico a través de talleres pedagógicos, cineforos, lecturas dirigidas, análisis de noticias nacionales, reconociendo el contexto y sobre todo comenzando con la historia local del entorno que rodea a los estudiantes de Ráquira, que son poblaciones campesinas, que son poblaciones de alfareros, para que reconozcan como principio su territorio. Así como lo propone la Ley 1874 de 2017, es necesario la enseñanza de la historia en la educación básica y en la educación media, desarrollando ese pensamiento frente a los acontecimientos pasados y contribuyendo a escribir un mejor futuro. Se busca que la historia no solamente quede en el aula, sino convocando también a las familias, a las comunidades, porque creo que es más significativa la enseñanza cuando se logra trascender esas barreras de simplemente las cuatro paredes del salón de clase. Dentro de la enseñanza de las ciencias sociales, creo que todos hacemos el ejercicio pedagógico y concienzudo de tratar de formar estudiantes que tengan claro cuáles fueron los hechos históricos que han marcado a Colombia, que por lo menos en su bagaje cultural ellos identifiquen los aspectos fundamentales y básicos. Pero más allá de eso, yo espero y procuro que los estudiantes estén también muy claros frente a lo que está sucediendo en este país que está lleno de muchísimas cosas que pensar y repensar. Y la educación histórica es fundamental porque, así como lo decían, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Las pedagogías de la memoria aspiran a no olvidar lo que ha pasado en este país, especialmente para que los estudiantes creen una nueva cultura de tolerancia, de paciencia, del no odio, para aprender la paz y la reconciliación. Los estudiantes deben saber que aunque hemos vivido en un país marcado por la violencia, ellos deben ser capaces de ser gestores de esa paz, de esa sana convivencia, de esa tolerancia frente a lo diferente que marca ahora nuestras juventudes. No olvidar lo que ha sucedido en nuestro país es reflexionar la historia para no repetirla, especialmente hablando de las violencias ocurridas en este país. Eso se aborda dentro del aula de clase. Ahora, fuera del aula de clase, hablando con respecto a estrategia didáctica para la recuperación de la memoria histórica, aquí en la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, desde hace 6 años, se viene desarrollando el proyecto que es bandera y es muy reconocido y apreciado por los estudiantes de salidas pedagógicas. Estas salidas pedagógicas buscan acercar al estudiante a un contexto que les muestre, les permita presenciar, tocar, sentir, ver con sus propios sentidos los lugares históricos que han marcado nuestro país. Entonces hacemos visitas guiadas a los diferentes museos de la ciudad de Tunja, al Museo Arqueológico de la UPTC, los llevo también al Museo del Oro, al Museo Nacional. Hacer estos recorridos y estos reconocimientos del pasado que son tan importantes y que hay evidencia que ellos pueden ver, observar, escuchar de un guía especializado en el tema acerca de estos lugares que son muy importantes. La salida de campo como una estrategia pedagógica incorpora al estudiante y al docente en un ambiente distinto y diferente fuera del aula de clase. Este proyecto ha sido siempre apoyado por las directivas institucionales, ha sido avalado por la Secretaría de Educación, siempre con los respectivos permisos de los padres de familia, el aporte económico que ellos también dan. Se hace mucha gestión con las alcaldías, quienes también han apoyado. Este último año, pues debido a la pandemia, no se ha realizado ninguna salida pedagógica para esa recuperación de la memoria histórica. Este proyecto es bastante significativo, ya que
nuestros estudiantes son niños y niñas pertenecientes al sector rural. Muchos de ellos nunca han salido de su espacio, su zona de confort, del campo, y llevarlos a ellos a hacer estos reconocimientos históricos, culturales, para ellos siempre ha sido muy llamativo, muy atractivo, y sobre todo ha dejado grandes satisfacciones en cuanto a que ellos vean la realidad de este país, a que ellos vean personas distintas, a que ellos vean una ciudad metropolitana muy grande, con un espacio totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados. Es una manera diferente y ha tenido grandes satisfacciones desde la enseñanza de las ciencias sociales, y espero que se pueda seguir desarrollando con el apoyo de los estudiantes, de los padres de familia, de los directivos, de los gobernantes, porque la recuperación de esa memoria histórica creo que se hace de esas dos maneras, tanto dentro como fuera del aula. Esa es mi respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias, profesora Mariluz. Muy bien. Vamos a continuar entonces, profesora María Belén. Ana Belén, por favor. Voy a ver si puedo compartir desde acá la presentación. Entonces, permítame, por favor. No sé si ya estará ahí compartida. Profesora Ana Belén. No, creo que la profesora Ana Belén. Profe, requiere apoyo para compartir. Sí. ¿Requiere apoyo, profe? Sí, por favor. ¿La indicación? Entonces, en la parte de abajo de su pantalla está el micrófono, la cámara, Camille, y luego está una pantallita que dice compartir. Sí, ya lo hice, pero no funciona. Entonces, ahí te va a dar la opción compartir pantalla. Le das allí. Listo. Luego te da otra opción que otra vez compartir pantalla. En la parte superior dice pantalla completa, enseguida dice ventana y enseguida dice pantalla de Chrome. No, pero ya lo he hecho, pero no me permite hacerlo. No me... Bueno. Dale en pantalla completa. A ver. Está arriba, dice elegir lo que quieres compartir. Sí, ya lo está. Eso, ya nuevamente. Ya lo pueden ver. Y sí, tu pantalla ya está acá. ¿Listo? Listo. Pero no sé si estará la profesora Ana Belén aquí. Creo que no. ¿Sí? Creo que algo pasó con la profesora Ana Belén. No está el audio. Ay, no. Profesora Ana Belén, su merced. Sí, escucha. Buenos días. Eso. Ahí está la profesora. Bueno, entonces sí, buenos días, profesora Ana Belén. Ahí está la presentación. Bueno, está la presentación y espero que pues, me estén escuchando. Sí, buenos días para todos. Muchas gracias al doctor William y a la doctora Diana por la invitación a participar en este encuentro de egresados de ciencias sociales con la temática recuperación de la memoria, historia local y regional. Entonces ahí podemos observar que nos dice enseñar con el ejemplo, una de las maneras como el estudiante asimila y acomoda más sus conocimientos, quedando en el recuerdo, grabando imágenes que le permitirán recordar y dejar en su memoria una de las tantas vivencias que en un futuro se convertirán en historia, historia de su vida, historia y memoria, que es el tema que nos compete. En la comunidad educativa de la institución Ignacio Gil Sanabria, con una de sus sedes, San José, donde se desarrolla este proyecto, y vamos a ir como pasando las imágenes, ¿cierto? Y con la participación en esta experiencia significativa, ¿no? Tenemos ahí más adelante, entonces, que se hace historia y se graba en la memoria con el saber y hacer.
Uno de los propósitos, uno de los objetivos que se tiene en la postprimaria es precisamente el hacer y el saber hacer. Entonces, tenemos ahí que la memoria y la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información somos quienes somos gracias a lo que aprendamos y recordamos. Señor, ¿me están escuchando? Sí. Ah, bueno. Entonces, sin embargo, sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdo sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. En cuanto a la pregunta, entonces ahí podemos observar, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué estrategia didáctica se utiliza para la recuperación de la memoria, historia local o regional dentro o fuera del aula? Es un aporte pedagógico desde la postprimaria de la Institución Educativa Técnica Ignacio Lizana Vía de Siachoque. Entonces, ¿qué tenemos? Definición de objetivos del aprendizaje, preguntas problematizadoras, logros e indicadores de logros, evidencias del aprendizaje. Un plan con un inicio, desarrollo y un cierre. Esto es muy creativo, muy vivencial, para que el niño logre captar, tener en su memoria y a la vez esa vivencia que como vemos con el ejemplo, que se viene cuando están haciendo de una forma maluca. En cada una de las estrategias se invita a tener los conocimientos previos, ya sea en forma de relato, lúdica o sencillamente un recuerdo acerca de lo que sabe o él mismo recuerda, ¿cierto? Aunque esas memorias a veces son selectivas. Entonces ellos pueden en un momento dado olvidar lo malo, como también pueden olvidar lo bueno, ¿cierto? Se les invita de una manera muy creativa, motivante, a que conozcan el tema que corresponde ese día. Sí, entonces ahí lo podemos ver, ¿no? La estrategia, la lúdica, la participación, la acción. Tener en cuenta sus inteligencias múltiples y enfocarse en estas. Entonces vemos estas presentaciones, teatro, canción, coplas, danza, juegos y en algunas actividades en general. Con estas estrategias, ¿cierto? Hay una apertura a la forma de obtener el conocimiento, las habilidades comunicativas, la asimilación, interpretación, argumentación y proposición. Cosas que son un tanto difíciles por las dificultades que poseen algunos estudiantes debido a la forma, a la mentalidad que algunos tienen, ¿cierto? Bueno, la mayoría, pues, tratan de asimilar y de vivenciar y de sentir esas cosas que es lo más importante en la sede, ¿no? Con esa recreación, pues, nos hemos dado cuenta, que los niños cantan muchísimo, ¿no? Pues a mí me gustaría que entre estas estrategias, por ejemplo, si lográramos escuchar esas coplas que mando ahí, un video de mi Santa Madre, que si, no solamente es ella, sino varias personas de la comunidad que trabajan, que mandan incluso en los audios de los niños que ellos también producen. Entonces, escuchemos, por favor. Nos escuchan. No estoy escuchando, ¿será que no se escucha ya o sí? Creo que no. Profe, entonces te voy a pedir que finalices el compartir pantalla, por favor. Sí. Y hagas nuevamente todo el proceso de compartir pantalla. O sea, finaliza el compartir pantalla. En la parte de abajo te tiene que dar la opción de finalizar. Ok. Nuevamente compartir pantalla. Haces lo mismo, compartir pantalla, otra vez compartir pantalla, pantalla completa, y en la parte inferior, abajo, dice compartir el audio del sistema. Le clicas ahí, por favor. Listo, perfecto. Allá arriba en aquel alto me chiflan unos pequeños. Si me vuelven a chiflar, mamita, me voy con ellos. Allá arriba en aquel alto tengo un pozo de agua clara, donde se baña la Virgen el cuerpecito y la cara. En el otro lado del río tengo una soga extendida,
tengo que ir a recoger más que me cueste la vida. En el otro lado del río tengo una chica, le querías pegar un chiote por una niña bonita, la boca como un chorote. Y que me puse a sembrar corales donde el agua no corría. Me puse a tener amores donde no me componía. Verde fue mi nacimiento, colorado mi vivir. De luto me amortajaron cuando yo quería morir. Tres lanados y un pelado y otro pelipur galado, y adivíneme a ver qué es. Bueno, entonces ya pudimos observar muchas de las estrategias y ya también a través de las diapositivas vieron con las salidas de campo, donde el estudiante no solo se recrea, sino que vive de manera directa los momentos históricos que llegan a su mente después de haber abordado la temática en algunos momentos de las actividades pedagógicas que se hacen a través de las clases. Entonces, pues yo pienso que hay un sinnúmero de estrategias que se emplean para que el estudiante logre asimilar y no solamente asimilar, interpretar, argumentar, proponer. Es el como el condensado de todo lo que se puede hacer en la escuela, ¿no? A pesar de ser un área rural, pues se trata de una forma lúdica, de una forma que le llegue al estudiante a que esos pensamientos, a que esa inteligencia, como se dice, a que esas inteligencias múltiples se pongan en contacto. Hay varios niños que tienen dificultades del aprendizaje, pero entonces se les enfoca a lo que a ellos se les facilita más y de esa forma se les va enseñando. Muchas gracias, profesora Ana Belén. Entonces, seguimos con la profesora Marcela. Marcela, por favor. Entonces ya voy a compartir la pantalla nuevamente. Permítame, por favor. Bueno, muy buenos días a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales de la universidad. Agradezco pues la invitación a la doctora Diana, al profe William, quien siempre ha estado, a pesar de los años que han pasado, ha estado tan dispuesto a escucharnos, a incluirnos, estar pendiente de nuestras prácticas. Entonces, el agradecimiento a ellos. Mi nombre es Marcela. Trabajo en un colegio distrital en Bogotá, en la localidad de Suba. Nosotros iniciamos, llegué a ese colegio hace 2 años y medio. Entonces, cuando llegué, iniciamos a trabajar el proyecto de patrimonio. En ese momento, pues, no, digamos que no había como un esquema como tal del proyecto, una organización del proyecto. Entonces, pues, trabajamos con algunos criterios mínimos y partes que estaban en los DBA y en los estándares del MEN. Iniciamos a trabajar, pero pues hubo un pequeño, digamos, como choque con los estudiantes porque de pronto ellos no les gustaba la historia. Desconocían muchas cosas, digamos, de la localidad. Suba es una localidad muy rica en historia, en cultura y es muy diversa. Entonces, iniciamos a trabajar inicialmente con los estudiantes de grado 11. Se inicia a trabajar sobre el trabajo de las plazas, hacer una historia, una recolección histórica de las plazas de mercado que existen en la localidad, la Plaza de Bilboa, la Plaza del Rincón, la Plaza de la Gaitana. Entonces se inició a hacer un rescate de esa historia, hacer una investigación, de dónde venían los productos y de cierta forma se pasa de ver la historia local a ver la historia regional. Finalmente, en el 2020, antes de que nos cogiera el COVID, nosotros nos reunimos con los maestros del área de ciencias sociales
socializamos nuestras, lo que hemos vivido con los niños frente a lo que se había podido trabajar de patrimonio en la mitad del año anterior. Entonces, iniciamos a organizar un proyecto y organizamos el proyecto. Ese proyecto se realiza, o sea, el objetivo principal de ese objeto es incentivar el estudio, la investigación, rescatar la historia local, regional, nacional y el sentido de pertenencia de la institución, el amor por esa, por la historia, por el patrimonio cultural, natural, material e inmaterial presente inicialmente en nuestra localidad, luego nuestra ciudad Bogotá, el departamento de Cundinamarca y en general la nación. ¿Esto con qué propósito? Con generar acciones que salvaguarden y cuenten con la participación de los estudiantes, de cada uno de los miembros de su familia, de nosotros los docentes y de los directivos de la institución. Entonces, a partir de ello, tenemos una pequeña bitácora del proyecto a nivel general. No sé, ya me la puede compartir. Ok, muy bien, gracias. Entonces, tenemos una pequeña bitácora del proyecto, lo que llegó a ser desde el 2019 hasta diciembre, hasta el momento. Entonces, tenemos pues inicialmente, ya les había comentado, en que se inicia con los estudiantes de grado 11, el trabajo de la historia de las plazas de mercado, con los estudiantes de sexto a noveno, a octavo, se trabaja los parques, los humedales, y con primaria se trabaja el centro histórico, el lugar que llamamos Pueblo Suba, y los monumentos que hay en la localidad. En ese momento, pues, no teníamos un proyecto. Se socializa, después de que se hace la socialización sobre el proyecto como tal, entonces se organizó el proyecto con todo su marco conceptual, todo lo que requiere un proyecto, y se genera una serie de estrategias. Esa serie de estrategias están encaminadas a la historia oral desde sus familias. ¿Cómo desde la historia oral de sus familias? Es de que el estudiante le preguntara a su familia por qué vivía en Suba, si eran de la localidad, de qué lugar eran originarias las familias y qué conocían de Suba. En ese primer encuentro, pues, nos dimos cuenta que muchos desconocían muchas cosas de Suba. La historia de fotografías, de álbumes familiares, a dónde han ido, qué conocían, por ejemplo, del mirador de Suba, qué conocían del parque de los humedales, hoy día que ya son parques. También se generó la estrategia de que las familias, porque ya habíamos entrado en las cuarentenas que vivió Bogotá por el COVID-19, entonces los bailes típicos, esos bailes que les gustaba, esas tradiciones de danza que tenían en cada una de las familias. Los juegos en familia, el cine en familia, entonces nosotros hacíamos la sugerencia de los videos, la selección de los videos, y se daban los videos como tal, para que la familia pues tuviera un momento de cine y se trabajara sobre ello. Se hizo otra actividad también en familia, y es los platos típicos favoritos de cada familia. Entonces, cada familia se reunió, hacía su plato típico, el compartimiento con los estudiantes, hablaban de dónde venían los productos que tenía ese plato típico, por qué era favorito, contaban las historias de las abuelas. Y luego, pues, viene, digamos, las actividades como tales, de la intervención de los maestros, y entonces ya vienen las clases, vienen las guías, cartillas virtuales, visitas a museos virtuales, salidas pedagógicas virtuales, videos de YouTube, consultas, izadas de bandera virtuales y en alternancia, ya teniendo en cuenta este año, cartografía histórica del patrimonio natural y cultural de nuestra localidad y de nuestra ciudad como tal. Entonces, ya después de todas estas herramientas, nos dimos cuenta de que hubo resultados magníficos porque los chicos se apropiaron de ese concepto
de patrimonio, de esa organización que tiene el patrimonio como patrimonio material, inmaterial, el patrimonio natural, el reconocimiento también de ese patrimonio natural, la importancia del cuidado de lo público. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que la historia oral desde la familia cumple un gran papel en tener en cuenta y no dejar perder esa historia, en rescatar nuestra historia local, en rescatar esa historia regional y también tener el conocimiento del pasado y cómo nosotros podemos transformar esas realidades actuales teniendo en cuenta lo que vivimos. Y pues lo que decía de pronto la compañera inicialmente es de que nosotros no estemos condenados a repetir nuestra historia, sino cómo nosotros podemos transformar, y no solamente transformar esa, la parte social, la parte política, la parte económica, sino que también nosotros podamos transformar la situación que tenemos en el medio ambiente. Ser constructores, ser generadores de un desarrollo sostenible, de un desarrollo sustentable, y garantizar a las nuevas generaciones el tener los recursos. Algunas familias, por ejemplo, nos enviaban videos y nos decían cómo era tan importante para ellos en la época de diciembre ir a los ríos. Y nos hacían el análisis de que hoy día ya el tiempo ha cambiado tanto por el cambio climático y ya no pueden de pronto en las mismas épocas que antes iban disfrutar de los ríos, o el río ya no tiene el mismo caudal. Entonces, ese daño también ambiental, pero todo esto se hace a partir de esa reconstrucción oral desde la historia, desde las familias. Bueno, digamos que nosotros también vemos el COVID como una oportunidad, y es de lo que ha sido muy sorprendente, porque nos ha permitido el uso de las TIC, el uso de información que hay. Entonces, eso ha generado que nosotros utilicemos diversos recursos. Por ejemplo, en el caso de nosotros del colegio, no tenemos permitido hacer salidas pedagógicas por lo del COVID, no tenemos permitido en este momento. Entonces, utilizamos los museos que hay, los museos virtuales que hay en Bogotá, que hay en Medellín, que hay en diferentes lugares del país y que hacen exposiciones temporales. Las utilizamos para poder hacer esa recolección también de información histórica y llevar esa información a nuestros estudiantes y hacerlos partícipe de ese proyecto como tal de patrimonio, símbolo de nuestra identidad. ¿Esto también con qué? Esto con el fin de hacer que nuestros estudiantes tengan el conocimiento claro y que se apropien y que sean constructores como tal. De nuevas formas de historia, no solamente de pronto la historia tradicional, sino que también sea de pronto la historia de videos, de documentales. Trabajábamos el documental del Sendero de la Anaconda con los chicos y para ellos eso fue muy motivante, es llevarlos a otro escenario totalmente distinto del escenario de sus ciudades, de la parte urbana, a llevarlos a un escenario rural, totalmente desconocido, y también genera, digamos que la apropiación de las competencias ciudadanas. Es ver cómo ellos a través de la historia han empezado a generar esa empatía con la diferencia del otro. Cómo ellos dicen, ellos hacen parte de la construcción de nuestra sociedad, de esa construcción de país. Entonces ven cómo ha jugado un papel muy importante el afrodescendiente, el indígena, la población rom en la construcción de nuestro país, y inician a generar esa empatía con el otro, eso de generar la sana convivencia a pesar de las diferencias culturales, de pensamiento, de ideologías como tal, que tienen los diferentes actores de la sociedad. Entonces, de cierta forma, eso a nivel general frente a las estrategias. Bueno, el profe les estaba pasando algunas fotografías de algunas evidencias que hemos trabajado en el colegio. Entonces, profe, mil gracias. Con la profe Miriam,
Consuelo. Profe Miriam, buenos días. ¿Están viendo? Allá. Bueno, muy buenos días, profe Miriam. Bienvenida y por favor. Gracias por esta invitación, poder compartir con ustedes todas estas experiencias que nos engrandecen a cada una de nuestras instituciones. Bueno, les cuento que nosotros como Normal Superior de Saboyá y de acuerdo a nuestro enfoque pedagógico, nosotros manejamos el social constructivista hacia la resignificación del ser humano. Entonces, pues nos ha permitido ir más allá del simple hecho histórico, de conocer hechos, de grabar fechas, de aprender de pronto situaciones que se vivan, ¿sí? También, pues, el estudiante, pues, a veces el estudiante va simplemente por recibir, pues, una calificación o aprender algo, pues, que debe hacer parte de su proceso académico. En nuestro municipio Saboyá, así como Boyacá, pues, es muy rico en historias. Ya sabemos, pues, bueno, fue la cuna de la libertad. Y es por esto, pues, que también nos debe llevar a meternos, pues, en este cuento de ir más allá y de saber qué pasó. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros manejamos mucho lo que es la salida de campo desde el punto de vista pedagógico. Pero partiendo de algo muy importante que es la lectura de contexto, ese es nuestro primer paso que nosotros realizamos con nuestros estudiantes. ¿Qué nos permite a nosotros? Pues nos llevan a conocer quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando nosotros estudiamos el hecho histórico en sí y lo recreamos, pues nos permite vivir el momento, ¿sí? Ponernos en los zapatos del otro. El solo hecho de imaginar cómo sucedió, pues genera cierta resiliencia y respeto por parte de los estudiantes. Entonces, a través de nuestras experiencias, junto a mis compañeros, porque pues, somos un equipo que maneja, trabajamos, digamos que sincronizadamente, y desde el momento en que realizamos la planeación del área, pues diseñamos muchísimas estrategias. Bueno, así como decía la profe Mariluz, una estrategia muy importante, pues es la salida de campo, ¿sí? Este trabajo de campo, bueno, trabajo de campo y salida de campo, porque bueno, muchas veces al estudiante nosotros les damos para que recreen la historia, ¿sí? ¿Qué mejor que aprender la violencia que vivió Colombia, que vivió Boyacá y por supuesto Saboyá, la violencia entre liberales y conservadores, pero en ese trabajo de campo, con las personas pues mayores. Todavía pues nosotros tenemos como esos insumos para que el estudiante realice ese trabajo y de ahí nosotros pues logramos todos esos insumos, todas esas herramientas para alimentar pues esa parte académica. También utilizamos mucho lo que son las historias de vida, ¿sí? Donde las personas a través de la entrevista que realizan pues los estudiantes a personas sobre todo pues de su comunidad, pues ahí algo que nos ha dejado esta pandemia ha sido ese trabajo articulado dentro de la familia y dentro de la comunidad. Entonces ahí normalmente, bueno, sí, profe, puede poner el video que me parece también chévere que lo vean y luego pues continúo. O de pronto pues no, mi profe, estábamos colocándolo para que en el momento que su merced disponga nos dice y lo colocamos, tranquila. Bueno, entonces decíamos que ahí desde la comunidad, pues el estudiante adquiere ese aprendizaje que normalmente pues uno lo encuentra en los textos, lo encuentra en internet, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque ellos mismos están sacando sus propias conclusiones, ¿sí? Y eso, pues, es lo que se conoce como aprendizaje significativo. A través también, decíamos, de las salidas de campo a sitios históricos, nosotros trabajamos mucho en torno a ello, a pesar, pues, de la distancia que estábamos de Tunja, de la capital,
pero semestralmente nosotros tratamos de hacer muchísimas salidas desde los diferentes niveles. Pues así como, por ejemplo, que con todo esto del bicentenario, nosotros nos propusimos que desde todas las sedes, nosotros tenemos 18 sedes, y esa salida de campo fue maravillosa porque nos permitió, bueno, uno, recrear lo que ya sucedió, también nos permitió construir, deconstruir y reconstruir todo esto que sucedió. ¿Y dónde se ve plasmado? En el momento, por ejemplo, de participaciones nosotros que hacemos a través de los medios audiovisuales, como ha sido, por ejemplo, la participación en el Festival Escolar Audiovisual. Entonces, ahí nosotros fuimos recolectando toda esa información, y eso pues nos llevó a alimentar más todos estos procesos, y los estudiantes pues van aprendiendo en el camino. Asimismo, a todos los sitios históricos, a los archivos del Banco de la República, a museos. Entonces, ahí vamos articulando muchísimos aspectos de la información. Y otro elemento que nosotros estamos trabajando ahorita es, dentro de esas mismas historias de vida, es llevarlos a una herramienta muy importante que nosotros tenemos en la institución, como es la radio escolar. En este momento, pues ya tenemos el campo para armar, para empezar a sistematizar pues toda esta recolección de información que hemos tenido a través de estas historias de vida, de las salidas de campo, y en un programa que precisamente se llama Historias de Vida, porque siempre hay algo que contar, en Saberes Online, que es la emisora, la voz de la cultura y el conocimiento, que ha sido también una estrategia muy importante para llegarle a nuestras comunidades. Entonces, podemos escuchar, mirar, pues puede ser una parte del video porque es de 4 minutos, y es muy gratificante ver cómo la comunidad, cómo la familia también pues hace parte de la educación. En esa época, ¿qué? En ese de 1948, que fue lo más terrible que hubo. ¿Y qué? Y nosotros también, por ejemplo, yo viví que me acuerdo, en la casa de mis papás, y andaban esas chusmas de noche echando bala por encima de la casa, y nos tocaba, mis papás les tocaba era sacar cobijitas y costalitos para dormir debajo de las matas, por allá lejos, para que los señores conservadores no los mataran, porque andaban echando vivas y una violencia terrible. Y a caballo, que teníamos una carretera ahí por cerca de la casa, y echando vivas y exagiando a la gente para que saliera. Que si no íbamos a Prestales, el voto, cuando habían así campañas, que si no íbamos a Prestales el voto, a los conservadores, que nos mataban a todos los liberales, que nos mataban. Y ya después, ya cuando ya se quiso arreglar, eso fue cuando llegó cuando mandó Rojas Pinilla. Ah, sí, que fue. Cuando Rojas Pinilla, sí, que así fue. Se quiso arreglar ya, porque el que había de presidente era Laureano Gómez, y él le daba armas a todos los conservadores para que andaran buscando a los liberales para matarlos a todos. Para no dejar ni un, porque era lo que querían ellos era no dejar un liberal. Y lo otro, ¿verdad? Que sí, señor, que mandó cuando ya llegó Rojas Pinilla al mandato, que ya llegó. Que fue en el 1953, 13 de junio de 1953. Entonces nosotros, ya se arregló. Entonces ya se echó a arreglar algo el país. Ya se arregló algo el país. Y se convirtió el Frente Nacional, y fue cuando ya quedó apaciguado algo. Aunque sí, hoy todavía hay cosas, pero aquí en estas partes, bendito sea Dios, ya se calmó. Sí. Porque la ignorancia, bueno, siempre la ¿puedes vio. ¿Puedes cortar, por favor, el video? Viendo, pero es entre los clase baja. Y otra cosa que yo recuerdo que... Bueno, pues básicamente pues es parte como de las evidencias de lo que hacemos, y todos estos resultados pues nosotros los plasmamos
a través de los diferentes talentos que tienen nuestros estudiantes, por ejemplo, a través de la pintura, de la caricatura, de los, lo que decíamos, por ejemplo, el prestar también la voz para las diferentes situaciones que se han vivido. Bueno, y son muchísimas más, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pues no alcanzamos. Pero bueno, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe Miriam. Y bueno, continuamos con el profesor Edgar Parra de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla. Profesor Edgar, por favor. Bueno, muy buenos días para todos los que se vinculan a este importante evento que se abre desde la Escuela de Ciencias Sociales. Agradecer pues la invitación al Comité de Egresados de la Escuela para desarrollar este conversatorio. Bueno, digamos que ya escuchando las participaciones de las demás compañeras docentes, básicamente la recuperación de la memoria histórica local y regional es un abanico, o se abre mejor un abanico de posibilidades, de múltiples posibilidades para hacer este proceso, para desarrollar estos procesos de recuperación de esa memoria histórica. En el caso particular, yo laboro en la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla desde el año 2016 y dentro de este paso por la institución, pues he intentado desde el área de ciencias sociales desarrollar diferentes procesos en aras de esa recuperación de la memoria histórica. Básicamente voy a referirme a dos experiencias que se han desarrollado, que se han, digamos que, plasmado dentro de esta institución. Inicialmente me voy a referir a un proyecto, una experiencia que se desarrolló desde el año 2019 y que culminó precisamente en este año 2021 en cuanto a un proceso de investigación sobre la genealogía en base a la genealogía de los estudiantes pertenecientes a la institución educativa. Se hizo un proyecto, se planteó un proyecto de exploración histórica a partir de los registros genealógicos de los estudiantes. Entonces, ¿cuál era el objetivo o el propósito de esta investigación? Acercar de una manera más efectiva el proceso de reconstrucción histórica desde la historia precisamente personal y familiar de los estudiantes. Este proyecto se realizó desde el año 2019-2020 y se finalizó, como lo comentaba, en este presente año 2021. Digamos que esa reconstrucción genealógica nos permitió evidenciar diferentes elementos importantes, interesantes, que obviamente pues por tiempo aquí no podemos compartir de manera completa, pero pues esta experiencia se va a estar compartiendo el día de mañana en el Congreso de Educación y Pedagogía que está desarrollando también la universidad en horas de la tarde, en la mesa de experiencias significativas. Entonces, invitados también para que podamos observar de una manera más específica este proyecto y esta experiencia significativa. De una manera general, esta experiencia permitió evidenciar la necesidad de que se genere un conocimiento, se reconstruya ese conocimiento local y regional desde la historia personal y familiar de los estudiantes. Muchas veces ellos ni siquiera reconocen cuál es su historia familiar, de dónde viene su familia, procesos de migración que se dan dentro de su familia, lugares de origen de sus padres, de sus abuelos. Entonces, todo este proceso de exploración genealógica permite esa reconstrucción histórica desde las vivencias propias del estudiante y su familia. Entonces, ese fue un primer proyecto que se desarrolló y, como les comento, pues estarán compartiendo el día de mañana en este evento académico de la universidad. Y una segunda experiencia interesante, importante también, que se llevó a cabo dentro del aula, específicamente desde un espacio denominado la Cátedra de Tunja. Acá en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Tunja se desarrolla un espacio que es denominado así, Cátedra de Tunja, nuestro municipio. Y esta Cátedra de Tunja, a la vez que integra diferentes áreas, ciencias naturales, artes, lengua castellana y ciencias sociales, permite, digamos, esa exploración de nuestro contexto local, de lo que es la ciudad de Tunja, sus características medioambientales, históricas, culturales, bueno, todo lo que concierne a nuestra capital boyacense. Y en ese espacio de la Cátedra de Tunja se tuvo entonces la posibilidad con estudiantes de grado 10º y 11º
de desarrollar una exploración, un primer acercamiento muy somero, muy, digamos que muy básico en cuanto a procesos de investigación histórica. Se planteó entonces una reconstrucción de la historia urbana de la ciudad de Tunja, de la historia de la ciudad de Tunja, a partir de diferentes herramientas. Entonces se hizo un proceso de investigación a través de trabajos de campo, entrevistas que hicieron los estudiantes en sus barrios, en sus veredas, obviamente un proceso de observación de los estudiantes de sus entornos, cómo se han transformado sus barrios. En el caso de la institución educativa Rojas Pinilla se trabaja con estudiantes del área rural, entonces ellos también observaron cómo se ha transformado el entorno rural de la ciudad de Tunja. Se hizo un proceso de cartografía social, digamos que muy, muy básico, pero se ha intentado empezar a implementar esos procesos de investigación histórica en la institución, entendiendo que es precisamente esa la principal estrategia de construcción o recuperación de la memoria histórica, que los mismos estudiantes sean los constructores de ese conocimiento, quienes indaguen, quienes se aproximen a ese conocimiento histórico desde su propia experiencia como investigadores. Eso dentro del aula de clase, entonces dentro del aula se han hecho esas dos experiencias. Importante el tema de la cátedra de Tunja, no solo, digamos, vinculado al conocimiento histórico, como lo mencionaba, sino a todo el contexto cultural y social de nuestra ciudad. Y fuera del aula, obviamente, en consonancia con lo que compartían las compañeras anteriores, visitas de campo, recorridos históricos con motivo pues del bicentenario, se hicieron varios recorridos al centro histórico de Tunja, a los sitios históricos de nuestro departamento, y digamos que se privilegia también esa aproximación a ese laboratorio que es la realidad, ¿cierto? El laboratorio de las ciencias sociales es la realidad, entonces es ahí donde se construye ese conocimiento histórico y se hace esa recuperación de la memoria histórica local y regional. Adicionalmente, obviamente, se hizo o se hace de la mano también del reconocimiento de ese legado indígena que tiene nuestro territorio, que ellos reconozcan realmente cuáles son los orígenes de nuestro departamento, de nuestro entorno geográfico, cómo se ha transformado ese entorno geográfico a lo largo del tiempo, los actores, los sujetos que han intervenido en el espacio, que lo han transformado, y relacionándolo obviamente con las situaciones actuales de nuestro contexto local y regional. Entonces, se ha hecho ese trabajo, obviamente el camino todavía es muy amplio, hay muchas alternativas para seguir reconstruyendo y recuperando esa memoria histórica, pero en la actualidad se ha logrado, esos procesos se han logrado consolidar y seguramente pues serán un primer paso para seguir con esa recuperación de la memoria histórica a nivel local y regional. Muchas gracias, profe Edgar David, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, hemos podido ver entonces que hay diferentes estrategias para la recuperación de la memoria histórica, desde las salidas pedagógicas, el trabajo con la comunidad, la historia oral, que es bien importante también, las experiencias de los estudiantes y de los docentes en sus contextos, en sus veredas, en el contexto de las instituciones educativas, la reconstrucción genealógica, los trabajos de campo y también la reconstrucción de la parte social y económica a través de la historia de las plazas de mercado. Entonces vamos con la segunda pregunta y esta vez lo vamos a hacer de forma inversa. Entonces vamos a empezar con el profesor Edgar en ese orden. Entonces la segunda pregunta que tenemos es ¿qué actividad realiza, por ejemplo, en el marco del Día del Boyacensismo o Santanderismo u otra celebración nacional o de la localidad con sus estudiantes? Y les pido por favor aquí que seamos muy rigurosos con el uso del tiempo porque se nos está yendo muy rápido. Muchas gracias, profesor Edgar, por favor. Bueno, muy bien. Sin duda alguna, pues esta conmemoración del otrora llamado Día del Boyacensismo, ahora a partir del año anterior se ha acuñado el término de Día de la Boyacensidad, pero digamos que también sería interesante mirar cómo se ha transformado ese concepto y qué sentido tiene ese cambio en esa denominación de ese día. Sin duda alguna, decía, ese día es un espacio que nos permite precisamente fortalecer, propiciar esa recuperación de la identidad, la cultura de nuestro departamento. En un primer momento, quizá la manera más efectiva de conmemorar
este día es a través de las expresiones artísticas, ¿cierto? Los estudiantes en los diferentes niveles educativos son muy dados a las expresiones artísticas, porque precisamente son expresiones vivenciales que ellos mismos pueden experimentar y que les permiten desde la danza, el canto, la poesía, la tradición oral, las representaciones teatrales, todo este tema de expresiones artísticas les permite a ellos vivenciar esos valores de la identidad boyacense. En un segundo momento, el año anterior, con motivo pues, del aislamiento en el que estábamos, se hizo pues, de manera virtual este día, y desde el área de ciencias sociales en la institución se propuso el tema de la gastronomía. Entonces se propuso que desde las casas, facilitado pues todo esto porque los estudiantes se encontraban en sus casas, se desarrollara una receta tradicional de nuestro departamento, como lo comentaba una compañera hace un momento, que indagaran acerca de los ingredientes, el origen de los ingredientes, la manera como se preparaba estos platos típicos y que hicieran pues un pequeño registro audiovisual de esa experiencia desde sus casas. Ese fue, digamos que, la temática del año anterior. En este año 2021, ya con el regreso de algunos estudiantes a la institución educativa de manera presencial, se propuso el tema del arte en Boyacá. Entonces, se propuso recuperar e identificar, reconocer la tradición artística de nuestro departamento en cuanto a sus artesanías. Boyacá es un departamento muy rico en el tema artesanal, no solo desde en el contexto actual, sino lo reconocemos desde el periodo prehispánico, la gran riqueza artesanal que tiene nuestro departamento. En ese sentido se planteó ese tema, el arte en Boyacá, y se trabajó con los estudiantes de los niveles de educación básica, secundaria y media, en el reconocimiento precisamente de esa riqueza de las artesanías en nuestro departamento. Los estudiantes de grado undécimo eran los encargados de preparar unas estaciones en un rally artesanal en los que los demás estudiantes iban pasando, y a través de esa exposición que hacían los estudiantes de grado undécimo, ellos iban reconociendo las técnicas artesanales, iban reconociendo los municipios de origen de esas técnicas artesanales, y se daba todo un entramado pues, de conocimiento a través de ese recorrido por esas estaciones. Incluso se propició también un reconocimiento geográfico del departamento. En la medida en que iban pasando por esas estaciones, los estudiantes debían identificar el municipio y debían ubicarlo en el mapa del departamento de Boyacá, y veíamos cómo algunos estudiantes no reconocen ni siquiera cuál es el contexto geográfico de nuestro departamento, los municipios que existen en nuestro departamento. Entonces, esta estrategia nos permitió precisamente también ese reconocimiento geográfico. Entonces, en conclusión, el Día de la Boyacensidad es un espacio que tenemos a disposición no solo desde las ciencias sociales, sino de manera integrada con las otras áreas, para ese reconocimiento, ese fortalecimiento de la identidad boyacense. Más aún en estos momentos en que quizá nuestras nuevas generaciones necesitan ese anclaje un poco más efectivo a la identidad boyacense, en la medida en que pues, la globalización plantea retos en cuanto a las identidades locales, regionales, pero sin duda alguna estos espacios pues, van a permitir que a pesar de esta gran circulación de información, de conocimientos a nivel global, no se desconozca ese origen y esa identidad boyacense que tienen todos nuestros estudiantes. Adicionalmente, sin duda permeados por el tema de las migraciones recientes, que sin duda alguna pues, plantean retos al análisis de esa identidad boyacense, cómo se ha transformado, cómo realmente es esa identidad boyacense en la actualidad. Entonces, digamos que ese es un resumen de las actividades que se desarrollan en la institución en el marco del Día de la Boyacensidad que se realiza cada año. Muchas gracias, profesor Edgar, por la intervención. Y entonces vamos enseguida con la profesora María Consuelo. Bueno, nosotros, como les decía anteriormente, pues por nuestro enfoque pedagógico, social constructivista, siempre nosotros tratamos de que el aprendizaje siempre sea significativo. A nosotros cada una de estas actividades siempre, desde el aspecto pedagógico, nos debe dejar un aprendizaje.
Entonces, nosotros, para nosotros, el Día de la Boyacensidad, el 7 de agosto, bueno, cada una de las diferentes actividades históricas, pues para nosotros se convierte en un festival, donde nosotros integramos a todos los grados, a todas las sedes, pues direccionados bajo, nosotros organizamos una dirección de grado, donde establecemos los parámetros, ¿sí? Cada año nosotros buscamos un lema, y sobre todo, como decía nuestro compañero que acabó de pasar, en aras de recobrar y de encontrar esa identidad del pueblo boyacense, pero ya bajo el lema de que no, Boyacá no es solo ruana y sombrero, porque pues es lo que nos ha caracterizado, digamos, a lo largo del tiempo, pero nosotros queremos, como siempre, es ir más allá, y a través de las diferentes regiones o provincias de nuestro departamento, nosotros las trabajamos cada año, con diferentes también temáticas. A una región, bueno, ha sido diferente, les decía, porque como son como festivales que nosotros organizamos, entonces a cada grado nosotros les asignamos, por ejemplo, una provincia, y ellos representan pues los diferentes aspectos que caracterizan a esa provincia, y se hace a través de primero pues se hace el desfile, porque eso siempre es colorido, porque pues nuestra normal a nivel del municipio, pues es el que mueve toda pues la actividad. Entonces siempre pues hay algo para mostrar, siempre esperan algo de nuestra institución, entonces nosotros pues hacemos ese desfile que se debe hacer anualmente. También ya luego en la institución nosotros lo hacemos a través de estaciones como una feria, y en otros años también se hacía, por ejemplo, a través de diferentes actividades. Entonces a un grado se le asigna la economía, a otro la parte pues de los políticos, a otro la parte cultural de Boyacá, los cantantes, los escritores, los políticos, porque como les decía anteriormente, Boyacá es muy rico, ¿sí? Y a veces ni nosotros mismos como docentes valoramos toda esa riqueza que hay y que a nosotros nos sirven de insumo para nuestros procesos de aprendizaje. Bueno, el año pasado por motivo de pandemia, pues también se realiza pues de manera virtual, pero pues no podemos excedernos, sobre todo pues por la conectividad para pues las diferentes sedes. Entonces pues nos toca hacerlo de una manera, lo hemos hecho de una manera muy cortita. Este año pues ya retornamos, y siempre, siempre cada grado pues maneja sus carteleras, es ese proceso constructivo desde el área de ciencias sociales. Entonces eso pues nos lleva también a ganar también mucho terreno de lo que se ha ido perdiendo, porque es que no es de desconocer que pues las ciencias sociales han ido cambiando tanto que bueno, poco a poco pues no va que no, que Cátedra de la Paz, entonces quítenle una horita, bueno, ahorita pues gracias a Dios que ya con la enseñanza de la historia también pues vamos recobrando. Y esa ha sido nuestra lucha, ¿no? Recobrar ese espacio que se ha ido perdiendo y ser artífices, porque yo pienso que todo este tema de las ciencias sociales, pues a nosotros nos permite, ¿sí? Bueno, desde manejar otras áreas también del conocimiento y hacer uso de ellas. Entonces, para nosotros siempre ha sido, pues como esperamos esos momentos, porque aquí involucramos a todos los docentes, a todas las directivas, y lo que les decía, siempre, siempre debe ir el aprendizaje en cada uno. Entonces nosotros también evaluamos cada una de estas actividades, muchas veces las hacemos en la normal, otras veces las hacemos en la plaza principal también para involucrar a la comunidad. Muchas gracias, profe Miriam, por contarnos su experiencia. Y vamos entonces con profesora Ana Belén, por favor. Sí, señor. Sí, nuevamente, entonces, a esta pregunta, pues nosotros trabajamos estas actividades en el día del, por ejemplo, las izadas de bandera, 7 de agosto, 20 de julio. Entonces, ahí en esas programaciones los niños presentan sus poesías, sus obras de teatro, sus canciones relativo a esa actividad. Pero, por ejemplo, el Día del Boyacensismo es muy bonito. Ese día los niños se visten con sus trajes de campesino, unos los hacen de una manera así bien del campo, otros ya como un poquito más
como de pronto que sean de la ciudad, pero que no olvidan su identidad. Se hacen concursos de coplas, de retahilas, se leen las historias de los ilustres, se resalta a las personas del campo. Un año se hizo una actividad donde se convocó a toda la comunidad y se reunieron por familias. Eso quedó en un registro fotográfico. Entonces, que la familia Sánchez, que la familia Ávila, entonces se formó como el árbol genealógico. Fueron los abuelitos, los niños, en fin, fue una actividad muy bonita. También el año pasado, por lo de la pandemia, ya se hizo, fue a nivel de docentes, donde preparamos por grupos, por ejemplo, la comida típica, ¿cierto? Entonces, uno iba colocando que las rubas, el otro que los nabos, bueno, en fin, esas actividades, y se dieron a conocer a los niños. En cada una de esas actividades, el niño pone en, como se dice, en contexto, esos aprendizajes que le van quedando en su memoria, ¿sí? Trabajar con los niños en esa participación, acción e involucrarlos es bastante divertido y a ellos les encanta el saber que tiene que de pronto aprenderse unos textos para una obra de teatro, pues es tan importante, o hablar el lenguaje de ellos a través de una copla, independientemente que dicen al comienzo, no, yo no puedo, yo no soy capaz de hablar en público. Sin embargo, a través de la copla y con la incentivación, con la motivación que se les da, pues ellos expresan sus saberes. Y pues algunos se ríen el momento de pronto que están haciendo la copla o les da pena o se les olvida, pero les digo, tranquilos, mijitos, que eso nos puede pasar a todos, porque todos tuvimos un inicio en el de esa forma. En fin, esas formas de nosotros contar nuestra historia, de trabajar en contexto, de ir más allá de pronto ese aprendizaje que tenemos de las culturas, pero que nos requiere hacia nosotros, es importante. En una sede, entonces, el año pasado, por ejemplo, también se les mandó hacer unos audios de la genealogía, de las coplas, de lo que ellos sienten, de lo que ellos viven, del día del trabajo, de cómo ellos hacen sus actividades, sus labores. Valorar, por ejemplo, el primero de mayo, y ellos allá evidenciando, trabajando esa parte que les compete, que como que les llama la atención. Es bastante interesante. Pues sí, en términos generales, todas las actividades que nosotros podamos hacer con ellos, que ellos evidencien y que se formen como líderes, es importante. Y qué importante, porque la memoria y nuestras actividades como docente de ciencias sociales es llevar a conocer la Constitución. Y a través del conocimiento de la Constitución se recopila, se entiende, se trabaja esta partecita de la memoria y de la historia que nos hace seres más reflexivos, más críticos, y además que no podemos perder esa identidad, defender nuestra identidad, porque mire que los niños en un momento de tantos medios de comunicación que ya traen otros ritmos, entonces como que dicen, oiga, como que yo no soy ese, pero cuando se va de verdad al reconocimiento de esa memoria y de esa historia de quiénes somos, el niño vuelve a decir, pero bueno, sí, yo soy del campo, yo soy del pueblo, ¿cierto? Yo desde dónde soy, quién soy. Hay que afianzar esta parte de nuestra identidad para que quede en la memoria que nosotros somos boyacenses, que nosotros somos de un arraigo muisca, y que pues obviamente no solamente somos muiscas, somos una combinación, un mestizaje del blanco, del negro, y tenemos muchas cosas que dar. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Ana Belén. Y entonces vamos a escuchar ahora a la profesora Marcela. Y después terminamos esta pregunta con la profesora Mariluz. Entonces, Marcela, por favor, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, en el colegio, pues yo soy como la profesora de las festividades. Entonces, en mi colegio, pues celebramos, pues iniciamos, hacemos 7 izadas de bandera. El año pasado fue complejo, pues porque digamos que era como mi primer año
en el colegio como jefe de área y uno pues llega a un colegio como jefe de área a querer generar cosas nuevas, implementar. Entonces, generé la primera izada de bandera, que era pues en la posesión del gobierno escolar. Pero en esta izada de bandera se hace pues en todas las izadas de bandera se hace una antes de las izadas, una preparación a los chicos de lo que se va a celebrar. Y se hace toda la publicidad, se envían videos publicitarios, tarjetas de invitación a los papás, a los chicos, a los maestros en general. El año pasado fue un poco muy duro y desgastante para mi equipo de profesoras de ciencias sociales y maestro que estaba, porque fueron como muchas actividades juntas, entonces como que los estaba saturando. Pero para este año me inventé algo nuevo que ahorita les comento. Entonces, en esas izadas de bandera, ¿qué es lo que qué buscamos como área? Buscamos primero generar el sentido patrio, apropiarse de la importancia de la identidad cultural, de la importancia de la historia, de conocer nuestra historia, de conocer ese pasado, cómo ese pasado nos está afectando positiva o negativamente en el presente y lo que nos puede llevar a futuro, incluso lo que estamos viviendo ahorita, cómo nos puede traer el futuro, llevar hacia ese al futuro. Concientizar a los chicos, a los docentes, porque todos estamos en un continuo aprendizaje todos los días, independientemente que seamos maestros, estamos en un continuo aprendizaje. Concientizar que somos un país multicultural y que todos somos sujetos activos de la construcción, bueno, yo diría que de la reconstrucción de nuestro país. Sujetos activos de esa reconstrucción, concientizarlos y que tengan claro que el respeto por la diferencia nos ayuda a comprender la dinámica social de cada grupo, del vecino que es distinto, que actúa distinto, que habla distinto, que se comporta distinto, que se viste distinto, que tiene un lenguaje, unas palabras muy autóctonas de su región, pero que son distintas a nosotros. Entonces, eso nos lleva a tener una sana convivencia. Entonces, pues iniciamos con la izada de bandera del gobierno escolar. Ahí hacemos el resalte sobre la importancia del liderazgo. Resaltamos, tocamos mucho la constitución política, el conocerla, el saber cómo está su organigrama y cómo estos elementos que están en la constitución nos llevan a tener unos deberes y que cada deber nos lleva a un derecho. Luego viene la izada del día izada de bandera del Día de la Tierra. Entonces, aquí le metemos todo lo del cuidado de la casa común, todo lo que está relacionado con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Luego viene la izada de bandera del 20 de julio. Entonces, pues viene todas las dramatizaciones, toda el revivir la historia, los momentos que se dieron para llegar a ese 20 de julio. Luego viene la izada de bandera del 6 de agosto, Fundación de Bogotá, 7 de agosto, Batalla de Boyacá, y 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una izada de bandera macro, donde nuestros niños son los que hacen la izada de bandera. Normalmente en las otras izadas de bandera, pues participa uno de profe de ciencias sociales, se coloca el trajecito, se disfraza tiene un atuendo de indígena o de alguna región en especial. Normalmente, pues a veces yo utilizo mucho el llano, atuendos del llano, atuendos de Boyacá, porque mi familia es llanera y boyacense. Entonces, llevo mucho en mi sangre, en mí, esas características autóctonas de esos dos departamentos. Pero cada maestro, pues de acuerdo a sus gustos, a esas regiones que ama, también se viste. Pero en esta izada de bandera del 6, 7 y 9 de agosto, los chicos participan. Ellos se visten de los vestuarios de los pueblos indígenas, para la redundancia, y ¿qué hacen allí? Ellos personifican y dan a conocer y muestran las problemáticas que tienen nuestros pueblos indígenas y plantean posibles soluciones, generan un diálogo entre ellos y las izadas de banderas son muy amenas. Tenemos la izada de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural y el reconocimiento a la afrocolombianidad, que la hacemos el 12 de octubre, pero pues está aplazada para después de que lleguemos de vacaciones, en el caso de este año, porque pues no, en este momento mis compañeros todos ya están en vacaciones. Entonces, luego viene la izada de la independencia de Cartagena.
como el año pasado fue tan difícil para nosotros porque fueron muchas actividades, y en mi colegio nosotros tenemos 5 proyectos transversales, los manejamos, entonces el trabajo es muy arduo y estábamos en la reorganización de la malla curricular. Entonces, para este año, ¿qué hice? Para no descargar un poco a mis profes, y de parte pues, les agradezco mucho por todo lo que, paciencia que me han tenido, a mis profes de mi área. Este año, por ejemplo, la izada de bandera del gobierno escolar se la asigné a tecnología e informática. La izada del Día de la Tierra a ciencias naturales. La izada del Día del Trabajo a los docentes de ERE Ética y el Bienestar Estudiantil. La izada de bandera del 20 de julio se la asigné a biblioteca, porque la bibliotecóloga tiene mucho conocimiento sobre historia. Entonces, se la dejé a historia, a inglés y a biblioteca. La izada de agosto, del 6, 7, 9 de agosto, se la dejé pues, al área de ciencias sociales y a matemáticas. Entonces, ahí nosotros se genera esa transversalidad entre las áreas. Fue un poco complejo, pero finalmente mis compañeros aceptaron. La izada del 12 de octubre le corresponde al área de español y los directivos, los coordinadores, señor rector. La independencia de Cartagena le corresponde a las áreas de educación física, artes, música y el área de ciclo inicial. Entonces, de esta forma, pues, se vivencian, o digamos, lo que se vive, digamos, en Bogotá, como la Fundación de Bogotá. Y este año fue muy, muy, muy bonito. ¿Por qué? El área de matemáticas hizo toda una investigación y un estudio sobre los platos típicos de Bogotá. Entonces, los chicos que participaron en la izada de bandera nos hablaban mucho sobre el changua, sobre el tamal santafereño, sobre el ajiaco, sobre el puchero, sobre el chocolate santafereño, sobre la fritanga santafereña. Y cada uno de ellos hicieron como unos ejercicios matemáticos y fue un ejercicio muy significativo, muy ameno, tanto para los padres de familia como para los estudiantes. ¿Esto por qué? Porque esas izadas de bandera se hace la transmisión por YouTube y por Facebook para que todos tengan acceso. Y los niños que están en el colegio asisten desde las aulas de clase o desde la aula múltiple, asisten a sus izadas de bandera y todos están en participación continua. Luego se hace la retroalimentación de lo que trabajaron sus compañeros. Entonces, digamos que esas son, digamos, a nivel general, las fechas que se celebran en mi colegio, que se trabajan y la forma como se trabaja. Gracias, profe. Muchas gracias, profe Marcela, por contarnos esa experiencia. Y bueno, vamos finalmente con la profesora Mariluz de la institución de la Candelaria, a ver sobre Muchas esta gracias. Pregunta. Bueno. La enseñanza de las ciencias sociales en la institución educativa está a cargo de todos los profes de primaria, son 9 sedes las que son anexas a la sede principal, y en bachillerato somos 3 docentes quienes orientamos las ciencias sociales. 2 profes orientan en grados sextos y yo oriento de grado séptimo hasta grado undécimo lo que son las ciencias sociales. Para las celebraciones, nosotros, de las fechas patrias, especialmente de la boyacensidad, se convierten en todo un evento, como decían las compañeras. Hay varias cosas que son comunes, como las izadas de bandera, y nosotros lo abordamos también desde los dos aspectos, tanto al interior del aula como fuera de ella. Desde la aula y desde la primera infancia, hacemos el proceso de enseñanza de lo que son los símbolos, las banderas, el escudo, su significado, las letras de los himnos. No hay que dar por hecho que los estudiantes ya se lo saben. Es necesario hacer el ejercicio pedagógico de enseñarlo, repasarlo, memorizarlo, para no olvidarlo. Y también fuera del aula. Entonces, eso es un evento cultural muy representativo que vincula a los padres de familia y a las familias en general de nuestra comunidad. Aquí también participan siempre en nuestras celebraciones los frailes agustinos recoletos, quienes son muy cercanos a la institución. Hacemos un aporte desde todas las áreas del conocimiento. También factor común con otros compañeros que escuchamos, desde las artes, desde español, desde ética, desde religión, desde todas las áreas
aportan un granito de arena para que estas celebraciones sean muy significativas. Nosotros hacemos todos los actos protocolarios con las izadas de banderas, hacemos desfiles, hacemos un recuento histórico de lo que sucedió en cada fecha, haciendo representaciones teatrales, coplas, canciones, música, estudiantes que tienen el talento. Entonces, en esas fechas se mantiene y se conserva como esa tradición que hay con respecto a Boyacá. Hacemos un festival gastronómico que generalmente está a cargo de los estudiantes de grado décimo y undécimo, y por familias ellos escogen un plato típico, lo preparan en su casa y traen la muestra y la exposición al colegio. Vienen muchísimas familias, esos productos son consumidos por las familias, lógicamente son platos típicos boyacenses, como el cocido boyacense siempre ha sido la máxima representación de los platos típicos, diferentes tipos de arepas, el masato, todas las comidas que se pueden encontrar en Boyacá se reúnen acá. Los estudiantes y los padres de familia en las sedes, cada sede realiza su celebración. Y en la sede principal, pues que es la sede más grande, el evento también es macro. Nosotros tenemos toda esta información y todas estas evidencias fotográficas, videos, año tras año, en nuestra página institucional de Facebook y en Nuestra Señora de la Candelaria. Reposan los álbumes de todas las actividades que desde el área de ciencias sociales y desde todas las sedes los compañeros envían y son difundidas para que quede tanto en el recuerdo como la evidencia, para que los estudiantes no olviden, para que también al pasar los años y que se vayan puedan encontrar, ay, lo que yo hacía en el colegio está ahí guardado, aprovechando también las nuevas tecnologías de la información. Nosotros promovemos el uso del traje típico, no visto como un disfraz, sino como un símbolo de identidad. Siempre promovemos que traigan la ruana, el sombrero, las alpargatas o el traje típico completo de ser posible, y asimismo lo hacen las docentes que lideran las izadas de bandera. Algo común también en nuestra institución es que cada izada de bandera la realiza en la sede central un grado diferente con un docente que es el director de grupo, quien se encarga de hacer el programa, de hacer todos los actos culturales que haya lugar, en colaboración con todos cuando el evento ya es macro, como lo es el 20 de julio, el 7 de agosto y el boyacensismo o la boyacensidad. Hacemos exposiciones temáticas relacionadas con Boyacá. Nosotros procuramos mantener la música viva, sonando todo el tiempo en la emisora de la institución, y damos bastante participación a los padres de familia que se quieran vincular. Esto es una organización, una movilización llena de representaciones culturales, buscando mantener pues siempre esa tradición y el orgullo boyacense. Me uno a lo que decía el profe Edgar, que la globalización tiende a borrar esas tradiciones y a unificar en un concepto único y no nativo a las personas. Aquí procuramos desde Ráquira hacer cultura y hacer patria con esas celebraciones que hacemos y en la cual participamos todos como docentes, y procuramos contagiar a nuestros estudiantes para que se sigan desarrollando año a año. Y pues no solamente es la obligación del profesor de ciencias sociales, sino que esto es una responsabilidad de todos, de directivos, de padres de familia y de todos los docentes, sin importar las áreas. Y es bueno ver que así se lleva a cabo en diferentes instituciones educativas, no solamente las de Boyacá, sino por ejemplo la de Bogotá. Entonces esas son nuestras actividades con respecto a la celebración de estas fechas. Muchas gracias, profesora Mariluz, por contarnos esta experiencia de cómo se celebran
estos importantes acontecimientos y fechas en la institución educativa. Y bueno, vamos con la pregunta final, que es ¿cómo les gustaría a ustedes que estas experiencias se sistematizaran o fueran divulgadas? Entonces, en esta ocasión, bueno, les pido que seamos ya un poco muy sintéticos para llegar a las conclusiones y a ver si hay preguntas por parte de quienes nos están viendo. Entonces, profesora Mariluz, empezamos con usted nuevamente. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Que las experiencias se sistematicen. Hay tanto por contar. Hay tantos profes que desde sus aulas hacen proyectos, desarrollan actividades en pro de la cultura, en pro del conocimiento, en pro del saber, que sería bueno incentivar a los docentes para escribir, para que se creen artículos y sean publicados, aprovechar las herramientas que tiene las revistas, que tiene la UPTC, por ejemplo, para dar una oportunidad de contar esas historias de experiencias significativas, exitosas, que son muchísimas, y también aprovechar los medios audiovisuales. Nosotros tenemos, como consecuencia de la pandemia, muchos, muchos videos, audios, fotografías, que están enmarcados dentro de la enseñanza de las ciencias sociales y la recuperación de la memoria histórica, que también sería una posibilidad abrir un espacio de este tipo audiovisual en donde se puedan compartir estas experiencias de la enseñanza de las ciencias sociales y de la recuperación de la memoria histórica, para que al haber un repositorio, muchos docentes podamos consultarlos, aprender de ellos, ponerlos en práctica en nuestras instituciones y abrirnos a unas nuevas posibilidades. Esa es mi opinión. Muchas gracias, profesora Mariluz, muy amable por esa respuesta. Profesora Ana Belén, por favor, su merced, ¿cómo le gustaría que se sistematizaran o se divulgaran estas experiencias? Bueno, aparte de que cada una de las instituciones ya tiene su página web, entonces, pues, es una página web a nivel general, ¿cierto? Facebook, Instagram, bueno, tantas cosas que ahora existen, tantas formas audiovisuales, ¿cierto?, que nos permiten poner en contexto, que los niños escriban. Antes teníamos un cuaderno viajero, eso no hay que olvidarlo, volver a rescatar ese cuaderno viajero y que los niños sigan escribiendo sus coplas, sus adivinanzas, sus composiciones. El hecho que pronto tengamos la parte audiovisual, el WhatsApp y todo eso, no nos puede quitar esa partecita donde nosotros estemos escribiendo, donde el niño se le dé la importancia de que su escritura sí es importante, ¿cierto? Entonces también se pueden hacer cortometrajes. Pues el año, el 2019, estuvimos asesorando algunos docentes de las ciencias sociales, el bicentenario, ¿cierto? Entonces fuimos como asesores técnicos en esos proyectos tan hermosos que se hacen a nivel de las instituciones, a nivel provincial. Entonces se veían todas esas destrezas de la copla y eso pues quedó en cortometrajes, en prácticamente los niños hicieron una película en algunas provincias. Se ve como la importancia del docente de ciencias sociales en orientar, pero no solamente él, es agradecer, yo por lo menos agradezco a mis compañeros allá en San José, y yo sé que a nivel de la institución en general son muy colaboradores, pero en San José hemos tenido un equipo de trabajo, la profesora de danzas, la profesora de la primaria que le gusta bastante el teatro, la compañera Luz Libby, que también en la parte de la informática ayuda a condensar y trabaja con los niños, entonces ha sido un trabajo colaborativo, un trabajo donde nosotros de verdad, ponernos la mano en el corazón y que esto quede como en evidencia, que se ponga siempre en contexto, que no nos dé pena compartir eso que hacen los niños, porque qué bueno, porque dice, ay no, es que me parece que no quedó bien, no, hay que hacer conocer esas experiencias, esas historias de vida, a veces tristes, ¿cierto? Nosotros nos convertimos los docentes en psicólogos, en amigos, en fin, hasta a veces de salud, por no decirlo así, consejeros de esos estudiantes. Entonces, esto se debe plasmar.
los cuadernos viajeros, las páginas web, los cortometrajes, los audiovisuales, en fin. Tenemos en esta época cantidad de formas de mostrar esos proyectos. Siempre se han hecho proyectos de investigación, por lo menos he liderado varios proyectos de investigación, un proyecto de investigación donde se trabajó la parte de la vivienda. Entonces viene desde la choza, desde todas esas cosas. Y los niños fueron recreándose, las señoras también participaron, en fin. Dejemos que nuestros conocimientos, eso que ellos, que los niños recrean, que hacen, que los compañeros docentes les ilustran en cualquier momento, porque es que las ciencias sociales no solamente es de pronto del día del 20 de julio, no. Las ciencias sociales es eso, formar el líder, tener la identidad y plasmarlo, y ya que tenemos cantidad, ahora hay cantidad de blogs, imagínense. El blog, la página web, bueno, en fin, ahí estamos, está a disposición toda esta partecita. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su participación. Bueno, vamos con Marcela, por favor, y después Miriam y Edgar. Ok, bueno, nosotros pues desde mi área se ha generado ese organizar una bitácora que se hace la retroalimentación cada mes, la hace cada maestro con lo que se va trabajando del proyecto. Y en este momento pues nosotros tenemos en nuestra bitácora pues la recolección, la organización, el análisis de la información que recogimos en el 2019, todas las evidencias, todo lo que los chicos trabajaron. Luego la construcción del proyecto como tal, la revisión que se le hizo y luego la inclusión del proyecto en la malla curricular de ciencias sociales. Las evidencias de la autocapacitación de nosotros, porque nosotros, pues, digamos que para muchos profesores esto era nuevo. Para mí también muchas cosas han sido nuevas y he aprendido mucho. Entonces, esa autocapacitación de nosotros también se ve reflejada en esa bitácora. Las guías, los videos, las fotos, los audios de los papás, todo lo que se ha trabajado se ha ido organizando en una bitácora. Entonces, digamos que esa es como nuestra estrategia para poder organizar, para poder sistematizar esa experiencia de nuestro proyecto de patrimonio símbolo de nuestra identidad. Y en este momento, pues, todos los ajustes que se le van haciendo al proyecto se van organizando y se van colocando en esa bitácora. Esto también ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque se han cometido pequeños errores, pues, porque todo no puede ser perfecto y estamos en la práctica, es donde aprendemos. Entonces, se ha ido retomando y se han hecho los ajustes, se ha ido mejorando y cada vez se van proponiendo cosas nuevas de acuerdo también a los intereses de los muchachos, porque el proyecto se evalúa. Cada vez que hay una actividad, se evalúa lo que aprendieron, lo que está relacionado con los DBA, con los estándares como tal, y las competencias del saber, del saber hacer, del saber ser, del saber convivir. Y los mismos chicos van generando qué me gustaría que viéramos para el próximo año dentro del proyecto, qué le anexaríamos. Nosotros podríamos participar de esta forma y podríamos generar una nueva estrategia. Entonces, ya no es un proyecto solamente que lo lidera el área de ciencias sociales, sino que también lo lideran nuestros niños y nuestros papás. Muchas gracias, profe Marcela. Profe Miriam, por favor, su respuesta a esta pregunta. ¿Cómo le gustaría que se sistematizaran estas experiencias? Pues, bueno, teniendo en cuenta que hay diversas maneras de sistematizar la información, pues nosotros, como les decía anteriormente, por ejemplo, ahorita diseñamos, pues ya está diseñado, pero pues nos falta empezar a realizar este proceso como es a través de los famosos podcasts con nuestros estudiantes para alimentar nuestra parrilla de programación de la radio escolar, ¿sí? A la vez, pues también se va a convertir en una herramienta pedagógica para el proceso pues de académico en sí, pues en el salón de clase, pero pues producido desde de todo lo que es la familia y la comunidad. Otra manera también es a través de los blogs, nuestra página web también que nosotros manejamos a nivel institucional, y
otra actividad muy importante, que es articularlo al proceso de investigación. Nosotros en la normal manejamos la investigación desde primero de primaria, se trabaja, y pues para cada nivel pues es diferente, porque pues la primaria, ahí es donde se están realizando los primeros semilleros, despertando ese interés por la investigación. Y pues ya en secundaria pues lo vamos enfocando pues al campo que queremos. Entonces también ese es otro pues de los aspectos que también debemos empezar a articularlo para manejarlo también de una manera transversal. Y los blogs también nos permiten pues mostrar el paso a paso de lo que se está haciendo cada día, de la manera como se está enfocando, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar y cuáles son los resultados. Y sigo recalcando, lo importante pues son los aprendizajes que le queda al estudiante y a la comunidad, porque aquí nosotros pues también manejamos también a la comunidad y pues a las familias. Como les decía, pues a nosotros la pandemia también nos permitió, creo que a todos, pues trabajar esto. Y se me olvidaba ahí una partecita aquí muy rapidito. El año pasado, con motivo de la Boya Sencilla, nosotros hicimos un festival gastronómico en casa y ahí vinculamos pues efectivamente a las familias. Y ellos pues debían de enviar un video de todo este proceso realizado, pues pudimos, por ejemplo, también premiar a muchas familias donde se vislumbró pues todo este tema, ¿no? Y con ello pues conlleva una serie de áreas también, como por ejemplo el área de ética, la misma área de informática. Entonces, transversalizar también todas estas actividades pues nos va a permitir que también el trabajo sea mucho más notorio y pues de ganancia para tanto para estudiantes como para nosotros los docentes y para las instituciones. Bueno, y pues finalmente vamos a escuchar también al profesor Edgar David. Bueno, vamos a escuchar ahora, profe Edgar, por favor, muchas gracias. Bueno, entonces, en cuanto a la manera de sistematizarlo, primero, entender que es un proceso, el de la sistematización, un proceso necesario, pertinente, porque muchas experiencias se quedan simplemente en eso, en ser experiencias, y no se comparten con la comunidad educativa, que realmente es a quien le interesa lo que se está haciendo dentro y fuera del aula de clase. Estas experiencias seguramente pueden enriquecer mucho la práctica de otros compañeros, no solo del área de ciencias sociales, sino de diferentes áreas del conocimiento. Digamos que de manera personal se han podido sistematizar experiencias, se han podido participar en diferentes eventos académicos, se han comunicado a través de ponencias, se han escrito algunos artículos sobre estas experiencias que se han desarrollado. Contamos, por ejemplo, en el municipio de Tunja con la revista Experiencias Significativas, que es un espacio muy pertinente para comunicar precisamente estas experiencias, y se ha tenido la posibilidad pues de participar en esas publicaciones. Sin embargo, considero que sería muy interesante, por ejemplo, plantear un producto editorial desde la misma Escuela de Ciencias Sociales en el que pues, los egresados podamos compartir esas experiencias, pero que sea liderado bajo la bandera de la Escuela de Ciencias Sociales. Así como se ha convocado estos encuentros de egresados, así también se pudiera gestionar, construir un espacio editorial en donde los egresados pudiéramos compartir esas experiencias. Me parecería un espacio, un instrumento muy, muy interesante para compartir estas vivencias de nuestra práctica educativa. Y también, pues de la mano con este evento, sería interesante también dentro de este encuentro de egresados un pequeño seminario, un pequeño simposio donde se comuniquen esas experiencias, se convoquen las ponencias, se convoquen los maestros investigadores, lo que han hecho, lo que hacen en cada una de las instituciones. Sería interesante también que dentro de este evento, en esta semana, se pudiera compartir esa experiencia. Entendiendo, como lo comentaba al comienzo, la necesidad y la pertinencia de comunicar las experiencias. Las experiencias no se pueden quedar en lo que hacemos en las instituciones, en lo que cada docente hace, en lo que cada institución educativa hace, sino que se debe comunicar ese conocimiento. Entonces, yo sugeriría esas dos estrategias: la publicación, el tema editorial,
y también un espacio, un evento académico alterno a este encuentro de egresados en donde también se pudiera comunicar esas experiencias. Bueno, agradecemos a cada uno de nuestros panelistas, a Mariluz, a Ana Belén, a Marcela, a Miriam, a David. Sí. Bueno, por aquí tenemos dos preguntas que nos han enviado. Una es, ¿cómo generar una política pública a nivel educativo para la recuperación, reconstrucción y puesta en práctica de las tradiciones culturales a nivel local, regional y nacional? Aquí, pues, ustedes, si alguno quiere responderla, alguna quiere responderla. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la episteme de sus experiencias? Esas dos preguntas las tenemos allí. Yo quiero responder la pregunta. Bueno, ¿puedo pedir la palabra? Sí, bueno, profesora Mariluz, luego Marcela y luego Ana Belén. Bueno, la pregunta es muy amplia. Yo voy a hacer énfasis en lo local. Desde las instituciones educativas, desde los colegios, es de donde deben salir los proyectos, las propuestas para hacer esa recuperación de las tradiciones y la puesta en práctica. Aquí en Ráquira hay dos cosas que año a año han ido tomando fuerza. Una, no es de nuestra institución, es de la institución educativa San Antonio, que es el Colegio del Pueblo, quienes año a año ya institucionalizaron el Festival de Arrieros, que la arriería se consideraba, es considerada una tradición aquí que lleva muchísimos años. Entonces, es una fecha en el calendario en el cual alcaldía, todos los integrantes de la institución participan y participa la comunidad haciendo el concurso de arrieros. Dos, nuestro proyecto de actividades pedagógicas que cuenta también con apoyo de los recursos de la alcaldía, con recursos propios de los estudiantes y con apoyo de las directivas de la institución, también ya son un proyecto que es consolidado y fuerte. Entonces pienso que de esa forma podemos iniciar a crear políticas públicas para que no se pierda. Y si nos damos cuenta, somos los maestros quienes tomamos las iniciativas que se van que van escalando y que van llegando a diferentes aspectos de nuestra sociedad y de nuestras comunidades, manteniendo vivas esas costumbres y esas tradiciones, y que poco a poco pienso que se pueden ir convirtiendo en normativas y ya en leyes. Pienso hasta ahí, porque más allá nos tocaría entrar a otros temas políticos más grandes. Muchas gracias, profe Mariluz. Marcela, por favor. Bueno, frente a cómo generar una política pública a nivel del sector educativo, bueno, comparto lo que dice la profesora Mariluz, a través de, bueno, identificar la necesidad y generar un proyecto, diseñar un proyecto y organizar para poder llevar este proyecto a las secretarías de educación o a las entidades competentes y hacer el debido seguimiento para que el proyecto, digamos, sea aprobado y pues reciba pues los recursos. Pero mientras no recibe los recursos, normalmente las instituciones educativas, en estos casos, por ejemplo, en el caso de nosotros, los padres de familia son personas muy dadas a colaborarnos, a gestionar, a ayudar a hacer la gestión para generar, digamos, el cumplimiento de esos proyectos y de lo que realmente se requiere. Entonces, digamos que ahí es un trabajo de toda la comunidad educativa, no solamente del maestro de ciencias sociales, sino también el apoyo desde el rector, coordinador, las secretarías locales de educación y la secretaría distrital de educación y las diferentes entidades que podrían colaborar. Entonces, digamos que todos somos como personas que estamos involucradas y que podemos generar esos proyectos. Muchas gracias, Marcela. Y profesora Ana Belén. Bueno, sí, entonces,
la compañera, la primera compañera, dice que evitar la parte política, pero definitivamente esa parte sí es la que hay que abordar, porque precisamente estos proyectos, estas políticas públicas, vienen desde allá. Entonces tenemos que, como se dice, empoderarnos de ese artículo de la Constitución donde nos habla de identidad, de memoria, de historia, y avalarlos con un senador, ¿cierto?, con un representante de la Cámara, para que precisamente eso sea política pública y que esté dentro de esos estándares que el mismo ministerio formula. Yo creo que tenemos todavía el tiempo, ¿cierto?, cuando hablan de historia, de poner en contexto esta partecita, la parte de la integridad, la parte histórica, la parte de nosotros, y de verdad compartir esos proyectos, ese proyecto, y que los senadores lo pasen allá y se apruebe. Entonces, esa no la podemos evitar. De eso hay que valernos. Bueno, la segunda pregunta, profe Edgar. La primera. Ah, muchas gracias. Ya nos... Bueno, vamos a... Vamos, sí, profe Miriam, la primera pregunta y pasamos a la segunda rápidamente, porque ya nos pues quedan apenas dos minutitos. Profe, de pronto para complementar una partecita también, es que también los planes de desarrollo municipales también deben darle más importancia también a esta parte cultural, ¿sí? Nosotros en Saboya ya llevamos casi 25 años desarrollando el festival cultural y folclórico de la comunidad educativa saboyana. Y la educación es la que lo ha logrado sostener durante tantos años. ¿Sí? Pero entonces sí es importante que dentro de los planes de desarrollo municipales también cuenten con este insumo que aportan pues las instituciones para ir fortaleciendo todo esto que plantea el profe. Y se conviertan pues ya en parte política pública y anualmente pues ese es el punto de encuentro donde nosotros también fortalecemos esta parte de la memoria de local, básicamente. Muchas gracias, profesora Miriam. Bueno, y la segunda pregunta entonces, profesor Edgar y profesora Marcela, y con eso terminamos porque ya viene la segunda parte que empieza a las 10 de la mañana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Obviamente, con respecto a la segunda pregunta, la preocupación de muchos de nosotros es que esas experiencias no se alejen de la rigurosidad que requieren las ciencias sociales y todo el proceso de construcción de ese conocimiento. Creo yo que todas las experiencias tienen un sustento teórico, un sustento epistémico, epistemológico, y de ahí es de donde se han surgido esas experiencias. Seguramente, precisamente es necesario sistematizar las experiencias para que quede con mucha más evidencia y con mucha más claridad cuál es el sustento teórico epistemológico de esas experiencias. Pero yo no dudo que cualquiera de las experiencias que hemos compartido aquí en este espacio tengan suficiente sustento epistemológico, teórico, metodológico, y se han desarrollado bajo esa premisa, porque no podemos alejarnos de la rigurosidad de las ciencias sociales, y mucho menos, a pesar de que estamos ya de alguna manera no tan vinculados con la universidad, que es donde se cree que está el conocimiento científico más riguroso, en las instituciones educativas de básica primaria, básica secundaria y media, también se construye conocimiento riguroso y válido dentro de las ciencias sociales. Entonces creo yo que es necesario precisamente sistematizar las experiencias, formalizarlas, para que quede mucho más claro cuál es ese sustento epistémico y teórico de cada una de ellas. Muchas gracias, profesor Edgar. Y profesora Marcela, y aquí terminamos. Ok, bueno, dentro de las experiencias a las que algunos tildan, digamos, de festines o de festividades, son esas experiencias son el elemento esencial didáctico, engatusador, que realmente lleva al estudiante ¿a qué? A conocer unas realidades que el estudiante desconoce y que quizá por la apatía a veces de la lectura, porque no somos una sociedad que le guste leer y que tenga hábitos de lectura, hábitos de escritura como tal. Entonces, ¿qué pasa con estas actividades de festividades, como las llaman? Bueno, como las llamamos o como las pueden llamar otros, pues con otro sentido. ¿Qué sucede? Con esto ellos conocen una realidad que desconocen, se trasladan a escenarios que desconocen. Entonces, eso nos lleva
a generar la epistemología, ver cómo esos escenarios que van conociendo a través de esas festividades los pueden llevar a construir un conocimiento científico llevado a partir de una práctica, de una realidad, y poder diferenciar entre lo que es falso, lo que es verdadero dentro de las mismas relaciones sociales. Por ejemplo, uno, digamos, en mi infancia, a mí me decían, no te juntes con un niño afrodescendiente porque, bueno, XY cosa. Pero esas cosas son las que, digamos, esas actividades llevan al estudiante a quitarse esa venda de los ojitos y con ser consciente de que el otro es un sujeto que tiene los mismos derechos, que también le aporta a la sociedad y que continuamente también le está aportando al otro. Entonces, que hacen parte de esa construcción de nación. Entonces, pienso que las ciencias sociales, desde todas las estrategias que nosotros podamos utilizar, sean estrategias, digamos, muy teóricas, muy de práctica, digamos, muy didácticas a través del juego, de la dramatización, la copla, la recolección de la historia oral, son herramientas esenciales a través de la música, el arte, nos sirven para generar esa epistemología desde las ciencias sociales y construir un conocimiento científico y que realmente transforme al ser y nos ayude a construir personas que sean buenos ciudadanos y que sean competitivos a los retos que nos trae la sociedad actual. Muchas gracias para los participantes en este panel, para la profesora Mariluz Cuervo, para la profesora Ana Belén Acuña, también para la profesora Marcela Pinzón, para la profesora Miriam Consuelo Ortiz y para el profesor Edgar David Parra. Muchas gracias también a quienes nos estuvieron viendo y los invitamos para esta segunda parte que va a moderar la profesora Diana Janet y estarán como panelistas el profesor Omar Salazar, Óscar Niño Castellanos y Víctor Narciso Dávila. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, a los panelistas, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias. A ustedes. Y feliz día para todos. Bueno, no sé si muchas gracias. Gracias por compartir excelentes experiencias.